Martes de la primera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando oren, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les hará caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará a sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en el Evangelio nos dice que evitemos la palabrería cuando oremos. No se trata de informar a Dios sobre algo que no sabe, ni de convencerle con argumentos de algo que no está seguro de conocernos o de concedernos. Después Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro. Es la oración del Señor que se ha convertido en la oración de la Iglesia, de los que se sienten hijos. Por eso nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre y a los demás verlos como hermanos. La oración que es también se puede decir que es el resumen de todo el Evangelio. En esta oración Jesús se fija primero en Dios. Dios es el centro, no nosotros. Y nos enseña primero a dirigirnos a Dios como Padre. Y luego pedir las cosas en relación a Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Después nos enseña a pedir las cosas nuestras. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús al final hace un comentario que destaca la petición más incómoda del Padre Nuestro. Hemos pedido que Dios nos perdone como nosotros perdonamos. Se ve que para Cristo esta historia de nuestra relación con Dios tiene otros protagonistas que tal vez no nos resultan tan agradables, los demás. Jesús nos enseña a tenerlos muy en cuenta. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Cuando le queremos pedir algo, Él nos enseña qué es lo más importante y lo primero que hay que pedir. Y cuando le presentemos nuestras necesidades, Él ya las conoce. Lo que estamos haciendo es ponernos nosotros en onda con Él, porque muchas veces podemos pedir cosas que no nos convienen. Nosotros no sabemos pedir, como nos dice en otra parte San Pablo. En eso consiste la eficacia de esta oración. Podemos sacar doble programa para esta Cuaresma, imitando a Cristo en los 40 días del desierto. Por una parte, escuchar más la palabra de Dios que nos dirige. Y por otro lado, elevarle en nosotros con más sentido filial nuestras necesidades, orando con el Padre Nuestro. El Padre siempre quiere nuestro bien y está dispuesto a darnos su Espíritu. En el Padre Nuestro tenemos el resumen de todos los bienes que podemos desear y pedir. También nosotros debemos decir como Jesús en la resurrección de Lázaro: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video,
y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.